Ruth's smile is a reflection that God fulfills dreams, no matter how difficult they seem. In Lima, Peru, Ruth and her family live in the everyday struggle to make ends meet. This daily pressure brought worry and sadness to her life. Sí, éramos de una familia pobre, ¿no? Recuerdo que llegaba del colegio con mis hermanos y nunca teníamos que comer. In this vulnerable position, it seemed that a professional career would be impossible for her to achieve. This hopelessness led her to make some bad decisions. Buscaba, ¿no? Buscaba en distintas partes, en una amiga, en pandillas, ¿no? Pasando ya el tiempo, me fui involucrando más en las pandillas, ¿no? Íbamos por las calles y veíamos a cualquier chica y le pegábamos, ¿no? Estaba metida en varios problemas, ¿no? También. Y yo soñaba con estudiar en algún momento una carrera, ser profesional. Me perdí, pues, ¿no? Y todo lo demás. Y ya como que esos anhelos que tenía, esa emoción, se perdieron. Ya no más pensé así. Even at a young age, each day for Ruth was hard, some days more difficult than others. Una vez me golpearon, estaba sola por la calle, me agarraron sola y me comenzaron a patear y me quedé sola en la pista, me acuerdo, con toda sangrando, mi nariz sangrando. Y decía, Señor, ayúdame, ¿no? No quiero vivir así, ayúdame. Quiero que mi futuro sea diferente. Es algo que siempre me acuerdo. Así siempre voy a estar, le decía. Revival School is an educational center that welcomes young people to study in an environment with Christian values. Al Revival School asiste una población de jóvenes que son jóvenes que por problemas en su casa, problemas de droga, de alcohol, vienen a internarse dentro de los hogares y aprovechando también el tiempo para que puedan culminar sus estudios secundarios, se los motiva a que entren a las clases porque es algo que van a necesitar el día de mañana. This is where Ruth found her smile. Thanks to the support of Orphans Promise, we are able to offer some young people full scholarships, as well as the materials they need to study. Because of your giving, young people like Ruth have the opportunity to achieve their dreams and change their future for the better. Me dijeron, vamos a abrir un colegio de Revival School. Y yo dije, wow, esta es mi oportunidad para seguir, para poder terminar mis estudios. Y me hizo sentir muy bien, ¿no? Me hizo sentir con esperanza de que Dios estaba ahí, ¿no? Mirando mis necesidades, mirando mi futuro incluso, ¿no? Se vio su cambio tan drástico, ¿no? Diferente, más responsable, madura y con esas ganas de poder superarse. The young woman who arrived without hope now shares her knowledge and encourages others to pursue their dreams. Estoy estudiando la carrera de contabilidad. Mi motivación para ayudar a los chicos de Revival School fue que en algún momento yo también me encontraba como ellos. Y creo de que yo siento que soy un testimonio para ellos de que sí se puede lograr aún a pesar de cómo uno ha vivido, ¿no? Thanks to Orphans Promise, many young people just like Ruth can access the help they need to rewrite their future, a future full of potential. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son una bendición, ¿no? De parte de Dios para nuestras vidas, ¿no?